Oiga, el día de hoy usted puede exigir un chupirul. ¿Se le antoja un chupirul? Bueno, pues exíjalo, porque hoy es su santo. Vamos a ver de quién es el santo el día de hoy. El dulce típico mexicano, miren nada más. Y es que las personas que pueden exigir pues un chupirul serían... Camerino. Ah, Camerino. De allá viene Alejandro Escamilla, del Camerino. ¿A poco sí? ¿Camerino? Camerino, el jefe de Ludovico Peluche, ¿verdad? Es el dueño de casi todo Peluche, ¿verdad? Sus días Peluche. Sí, es cierto. Camerino, saludos. Oye, Fidel, saludos para Fidel Castro. También saludos para Maximino Sidonio. Oye, ahorita que estamos viendo el nombre de Fidel, queremos enviar un saludo, por supuesto, un saludo muy especial para el señor Fidel Banderas, quien es abuelito de nuestro compañero de cabina, Jonathan Banderas, es su abuelito, y se encuentra delicadito, un poquito delicadito de salud. Señor, muchas bendiciones, le enviamos mucha luz verde de Los Ángeles para que se recupere. La luz verde dicen que es la luz que se envía para que, bueno, pues para que haya un poquito más de sanación, para que sanen todas esas enfermedades. Entonces, señor, muchas bendiciones, muchísimas bendiciones de parte de su nieto Jonathan, y de parte de todos nosotros, de los que realizamos el Cafecito de la Mañana para usted, señor, y para todas las personas. Si hay personas convalecientes que están viendo el proyecto del Cafecito de la Mañana, pues también mucha luz para ustedes, bendiciones. Y esto sería relacionado pues con el santoral. Saludos a todos. Así es. Oye, nos faltaron dos nombres, ¿no? ¿Sí? Dos, sí los dije. Sí. Sí, los dije. Maximino y Sidonio. Ahí están, mira. Sidonio. Ahí está, pues muchas felicidades, y recuerde que puede pedir su clasiquísimo chupirul. Oye, a lo mejor le hace falta un chupirul. A lo mejor sí, ¿verdad? Para que esté sanito. Sí, Jonathan, y... ve a ver a tu abuelito. Ya fue, Jonathan, que vaya a verlo y que le lleve un chupirul. Me late. Sí, te late. Estaría padrísimo, sí, ¿verdad? Oye, pues vámonos a lo que es lo que sucedió en un día como hoy, pero de otros años. Vamos a ver las efemérides. Y en el año de 1842 muere Leona Vicario, ejemplar heroína de la independencia. Órale, vámonos a otra fecha importante. Oye, te fuiste hasta 1842, ahora 1944. Y es que se promulga la ley para la campaña nacional contra el analfabetismo. Ahí está, en dos añitos más, miren, 1946 aprueban el proyecto de ley del voto femenino. Un día como hoy, así es, un día como hoy, pero de 1998, Japón inventa el antimóvil, un aparato que impide que los teléfonos celulares suenen en lugares públicos. Órale. Ahí está, ya estamos informados, y también tenemos una fecha súper importante. Hoy es el día del catequista, así es que muchas felicidades para todas esas personas que pues nos dan ahí lo que vienen siendo las clasecitas en la iglesia, ¿verdad? Oye, lo de la primera comunión. Lo de la primera comunión, exacto. Catequistas son los que dan primera comunión y clases bautismo, nada más de primera comunión, ¿verdad? ¿Tengo entendido? Ok. Así es, y es que la iglesia celebra los 21 de agosto, el Día del Catequista. Es una conmemoración del Papa Pío, por quien tuvo actuación decisiva a favor de la catequesis e hizo posible, entre otras cosas, que los niños se acerquen a los sacramentos a edad temprana. Órale, pues ahí está, pues para todos los catequistas. Oye, un saludo para todos los catequistas de la parroquia de Jesús el Salvador, que fue una parroquia en la cual pues pertenecíamos cuando yo estaba chiquito. Incluso, fíjate, fui monaguillo. Oh, y ahí está, y mi madre fue catequista, me acuerdo de la señora Julieta, y bueno, de algunas de las señoras que trabajan ahí como catequistas, bueno, pues de las de la Sagrada, el Sagrado Corazón, las de la Sagrada Familia. ¿De los qué traen? Es que no te creen que hay. Yo era monaguillo, luego fui acólito. Si me portaba rete bien, yo era muy bien portado. ¿Sabes cuál fue el problema? Yo era acólito, me portaba muy bien. El problema fue cuando entré aquí con ustedes, bola de zánganos. Ustedes, todos ustedes, yo era muy bien portado. Oye, también para todos los catequistas de la iglesia Santo Tomás, uh-huh, que también es a donde yo iba. Yo estaba también en el coro y en el grupo de jóvenes también. Aunque también usted no lo crea. También Lady Gaga, ¿sabía? También. Sí, ¿sabías tú que la mayoría... ¿Qué estás queriendo decir? No. ¿Que no me crees? No. La Emily Cirrus. O sea, yo te creí y tú no. Yo sí te creo, mija, sí te creo, de verdad. Lo que pasa. No. La risa es la que. Espérenme, lo que pasa es que me da mucha risa. Bueno, no me causa. Bueno, sí. Ay, no se trabe. Ahí les va. Es que la mayoría, fíjense nada más, la mayoría de las celebridades, de los cantantes o de las cantantes que se vuelven tan exitosos, que son personas muy talentosas, vétanse, por ejemplo, un poquito a su biografía. La mayoría, por ejemplo, Lady Gaga, como Katy Perry, como Mariah Carey, casi la mayoría, o los grupos, ¿no? Que han tenido muchos éxitos. Si te metes a la biografía,
cada uno de ellos, la mayoría iniciaron así, cantando en coros de la iglesia. Sí. Y muchos se volvieron un... La mayoría, entonces yo creo que eso es lo que nos pasa. En fin, saludos a todos los... A todos los Katy Perris. This is how we do. This is how we do. ¿Cómo? This is how we do. No, ¿cómo? Espérame. Diga. This is how we do. ¡Ah! ¡Ahí la lleva, mija! ¡Bravo! ¿No? ¿Sí? This is how we do. Ahora di, I belong to you. I belong to you. ¡Ay! This is how we do. This is how we do. Okay, thank you, bye-bye. Thank you. Adiós. Digo, okay, thank you, bye-bye. Chao. Diga hoy thank you, bye-bye. ¿Cómo? Ok, thank you, bye-bye. Ok, thank you, bye-bye. Ándale, es muy bonita. Muy bien, vámonos con lo que sería. Oye, cumpleaños famosos tenemos el día de hoy, ¿verdad? Claro, por supuesto. Vámonos rápidamente con los cumpleaños del día de hoy. Y ellos son... Mira, esta guapísima chica, Kim Victoria Cattrall, que nació en Liverpool, Inglaterra, el 21 de agosto de 1956. Y es una actriz británica muy conocida por su papel de Samantha Jones en la serie de televisión Sex and the City. Ah, cómo no ubicarla, pues era la más tremenda en Sex and the City, ¿a poco no? ¿Se acuerdan? Ella era como ninfómana, ¿no? En la serie. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más tenemos? Carrie Ann Moss. Ella, mira qué bonita también. Nació el 21 de agosto de 1967 en Burnaby, Columbia Británica, Canadá. Es una actriz, por supuesto, canadiense, que consiguió fama mundial tras sus apariciones en la trilogía. Para que la ubique, ella es la de Matrix. ¿Se acuerdan de Matrix? Como Trinity. Ella es. Ya ahí después es. No volvió a hacer nada fuerte, ningún papel fuerte como ese. ¿Qué más tenemos? Qué mala onda. Oye, puras guapas, ¿verdad? También está Sergei Mikhailovich Brin, que nació el 21 de agosto de 1973 en Moscú, Unión Soviética, pues actual Rusia, que es un... Mira, él es un empresario ruso de origen judío, conocido por ser uno de los creadores de Google y con un patrimonio estimado en más de 22.8 mil millones de dólares. ¡Órale! Oye, Sergei Mikhailovich Brin, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién más cumpleaños el día de hoy? Gilberto Santa Rosa. Nació en Santurce, Puerto Rico, el 21 de agosto de 1962. Más conocido como el Caballero de la Salsa. Es un cantante, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Uno de los mayores representantes del género de la salsa. ¿A ti te gusta mucho Oye, la salsa? Oye, tengo ganas, ¿verdad?, de bailar salsa. ¿Tienes ganas de bailar salsa? Tengo ganas de bailar. Vamos este fin de semana a bailar salsa. Vamos, pues. Oye, pues para todas esas personas que están cumpliendo años, recuerde mandarnos ahí sus felicitaciones a la página del Cafecito de la Mañana. Sí. Y por supuesto, con mucho gusto se las hacemos llegar, ¿verdad? Su fotillito, lo que ustedes quieran, o pues, su picture. Sí, su picture, así es. Oh. Mira, de hecho, tenemos una felicitación muy especial para la suegra del canal 44 en este momento. Es la suegra del canal. Pero hay que aclarar: la suegra del canal 44, pero del turno matutino. Bueno. Para la señora Isabel Portillo, que está cumpliendo años el día de hoy. Muchas, bravo. Muchas felicidades. Que Dios nos la bendiga mucho. Le mandamos muchos abrazos y bendiciones. Mira, ella es mamá de nuestro compañero Aarón Damas y Carla Damas, de aquí, de compañeros de aquí del canal, Canal 44. Le mandan muchas felicitaciones. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Y muchas, muchas bendiciones. ¿Qué le manda a decir Aaroncito? Le manda a decir que la quiere mucho, ¿verdad? Que la ama. Le manda un super beso. Que la respeta y que, ¿qué más? Que es la mejor madre del mundo. Aunque ella no opine lo mismo sobre su hijo, pero bueno. Señora, ¿por qué su hijo es tan hater, señora? Denle unas nalgadas, me hace que le hicieron falta una... Oye, señora, ¿sabe qué me están informando? Me están informando que un mensaje muy especial de parte de Edwin Valenzuela y de Marco Polo para usted, señora. Dicen que creó y que, bueno, usted hizo que... Hizo, gracias a usted, ellos creen de nueva cuenta en el amor. Muchísimas gracias. Dice Edwin Valenzuela y Marco Polo. Y dice, mire. Mira, se puso hasta rojo Edwin. ¿Ya vieron? Ay, win. Se puso hasta rojito el Webin, mire, ahí está. Mira, se puso rojo la suegra. Bola de... ¿Saben qué? Yo ya me voy de aquí. Aquí hay mucho... Muy bien. Mucho que, ándale, dile. Ah, oye, por cierto, oye, se me olvida, Edwin, se me olvidaba que también Noé quiere entrarle, ¿verdad?
Se me olvidaba que también... Señora, ¿qué cree? Pues que tiene su hijo. Ahora resulta que también Noé quiere entrarle al quite. Te quiere que se arme la horchata, pero Edwin no lo quiere dejar. Ayer por poco y se agarran en Facebook, señora, por culpa del... No, bueno. Muy bien. Muchas felicidades de nueva cuenta. Usted cumpleaños, escríbanos a Facebook, Cafecito de la Mañana. Ahorita vamos a ver quién nos está mandando también mensajes. A ver el día de hoy quién está cumpliendo años. Vamos a checar más adelantito. Por lo pronto tenemos una promoción el día de hoy. Ah, mira, aquí tengo una felicitación. Saludos para América Isis Bauché. Eric, América Isis Bauché, creo que ya está ahorita una competencia, algo así de belleza, no recuerdo exactamente bien. Sí, ¿sí, de hecho, creo que ganó Reina de Oro 2015, algo así, ahorita decimos bien. Exactamente, sí. Muchas, muchas felicidades. No, oye, súper guapa esta chica, ¿verdad? Esta modelo y que se fue a las ligas mayores, pero sí. Esperemos que te vaya muy bien en tu carrera y que este día te la pases increíblemente bien. Ahorita enseñamos su fotito más adelante. Sí. Por lo pronto tenemos esta promoción para usted. Mire. Llega al Cafecito de la Mañana, directo de Sony Music, Number One to Infinity, el nuevo álbum de Mariah Carey, donde por primera vez se recopilan los éxitos que la convirtieron en la mejor cantautora de estos tiempos. Number One to Infinity puede ser tuyo con solo marcar el 629-0422 o ingresar en nuestro Facebook, El Cafecito de la Mañana, cuando los conductores lo indiquen y listo, a disfrutar de este maravilloso disco. Gracias a Sony Music. Mira nada más, pues ahí está este regalito para usted. Vamos a regalárselo, vamos a regalárselo. Vamos a regalárselo a la primer persona que se registre ahí en nuestra página del Cafecito de la Mañana y se quiera llevar este disco padrísimo de esta cantante, súper, súper cantante con temas muy románticos. Así es que regístrese en este momento a El Cafecito de la Mañana y ahorita pues decimos el nombre, ¿verdad? De la ganadora o el ganador. Así es, así de fácil, así de fácil, así de sencillo la primer persona. Entonces, muchas felicidades a la persona que ya se está registrando.